Hola, muy bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Artes, el programa que va desde la A a la Z, ¿sí? Todas las técnicas, todas las novedades en ferias y en todas las exposiciones que nos pueden brindar, se las vamos a mostrar a ustedes, ¿sí? Les recuerdo que pueden obtener mucha información sobre nosotros y más aún de lo que pueden ver en los programas, en la web, en YouTube, en el blog, así que ahí pueden tener más información. Hoy les cuento, vamos a tener al final del programa el ganador, ganadora, que participó en la trivia de esas preguntas que les dejamos, ¿se acuerdan? Bueno, así que hoy vamos a tener el ganador, ¿sí? Y ahora vamos a pasar al taller, que está Gaby con una invitada, que está Norma del Río con acuarela. Acuarela, etimológicamente, deriva del latín aqua y el diccionario nos lo define como pintura realizada con colores diluidos en agua y que emplea como blanco el color del papel. Ahora estamos acá desde el taller con la visita de Norma del Río. Norma, ¿cómo bienvenida. Te va, Gaby? Bien, gracias. Bueno, un placer tenerte en casa, ¿eh? Gracias. ¿Nos trajiste acuarela? Hoy les traje acuarela. Para que vean cómo se puede ir empezando a trabajar con una técnica que por ahí no la tocaron antes. Ajá. Es una materia pendiente para algunas. Bien. Sé trabajar con óleo, sé trabajar con acrílico. Ajá. Acuarela, ¿cómo será? Vamos a ver cómo es. ¿Cómo ¿Te es parece? La acuarela, Norma? Vamos. Mostrame. En principio, para este trabajo que hemos traído, yo necesito hacer unas reservas de blanco. Bien. En acuarela, los blancos es el blanco de la hoja. Entonces, algo, o no se pinta, o nos ayudamos con este líquido enmascarador que sirve para hacer la reserva de blanco. Para usarlo, humedecemos el pincel, lo pasamos por un poquito de jabón y tocamos el enmascarador con el pincel finito, ¿ves? Y vamos pintando y haciendo la reserva de blancos. Cosa de que podamos pintar arriba de esta goma líquida, por llamarlo de alguna manera, y cuando se seca, podemos retirarla y ya queda el blanco de la hoja. El papel que nos va a dar la luz que necesitamos. Exacto. Para ese lugar. Entonces lo podemos usar como pincel, como ya les mostré, y lo podemos usar también con una pluma. Bien. Ahora. Hicimos las reservas. Vamos a pintar todo el follaje y cielo que está allá atrás de ellos. Se ve fumado, muy, muy lejano. Entonces, húmedo arriba de húmedo. O sea, papel húmedo con la pintura húmeda. Yo humedezco bien el papel. Estoy trabajando con un pincel sintético. Puedo trabajar con pinceles de marca también. ¿Y trabajas de atrás hacia adelante? O como toda obra. Perfecto. Conviene de atrás hacia adelante. O sea, los que trabajamos con óleos y acrílicos es exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que tener en cuenta de antemano son los lugares específicos de luz para no pintarlos. Perfecto. Entonces, papel humedecido. Papel humedecido. Tomo un poquito de un color que me puede servir para el cielo, lo que se ve entre el follaje lejano. ¿Ven? Eso se va desparramando. Quiero que se desparrame un poquito más. Tiro agua, tiro gotas de agua y va a seguir trabajando. Mientras el papel esté húmedo, la acuarela va a seguir trabajando y va a seguir desparramándose y va a seguir buscando un lugarcito. Norma, veo que tenés dos recipientes con agua. Esto se debe a que en uno limpias y exacto, el otro siempre lo tenés que tener limpio. Claro, especialmente para los colores claritos. Bien. Yo quiero tomar un color clarito como es el amarillo, entonces humedezco el pincel y voy al amarillo sin ensuciarlo, sin contaminarlo. Perfecto. Con algún otro color oscuro. ¿Mm? ¿De acuerdo? Decime que me llama la atención esa diferencia de, bueno, por supuesto, más pintura y más color. ¿Qué diferencia hay? O sea, en esta parte humedecemos y cuando queremos lograr más color, no humedezco. No humedezco. Bien. Entonces voy directamente, elijo, mezclo estos dos colores, amarillo, verde y ocre,
y voy trabajando directamente, con cuidado de no pasarme por arriba de la pollera, porque es otro color. Bien. ¿Mm? Entonces voy acomodando así, sigo mezclando tonos y voy trabajando esto. Quiero más intensidad, voy directo a la pintura. Estoy levantando la pintura más concentrada. Mira, mira la diferencia. Bueno, puedo mezclarla con un poquito de sombra. Bien. ¿Mm? Y ya tengo. Esto que está acá a mí me molesta. Entonces, como no estoy segura en este momento qué es lo que voy a seguir haciendo, en principio lo humedeces. ¿Vieron el pincel con agua limpia? Bien. Y se va desparramando. Sigo con el agua limpia por más superficie. Cosa de que esta pintura siga teniendo lugar, porque si no se encuentra con la barrera del agua y nos queda la marca. Y queda una marca que después no la podemos sacar. Norma, algo que me interesa, ¿cómo sacas el enmascarador? A ver, acá, mira. Sí, ah, buenísimo. Mira, esto es pastito. Bien. Retiras con el dedo. Retiro con el dedo. Miren, miren, miren qué bárbaro. Efecto espectacular. Efecto espectacular. Es fácil, pensamos que es mucho exacto. más difícil. Podemos, si queremos. A ver, rapidinho, todo rapidinho. Esto, todo esto, Norma, lo das en tus clases, ¿no es cierto? En mis clases, en mi taller, son clases libres. Bien. O sea, es un taller de clases libres, no estoy haciendo un curso, sino que cada alumna que viene lleva su trabajo. Hay quienes trabajan en acuarela, hay quienes trabajan en acrílico, hay quienes trabajan en óleo. Bien, bárbaro. Bueno, mientras haces esos algunos pastitos, últimos detalles que me encantan, porque me imagino que con esto podemos trabajar horas y horas, sí. Los invitamos a visitar a Norma en su taller y con sus clases, ya ven que domina muchísimas técnicas y todas bellísimas, es una gran maestra. Norma, te agradezco tu visitarte. Gracias. Y nos vemos en otro momento. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Seguimos. Bueno, continuamos acá desde nuestro Living de Artes. Les cuento que estamos con una invitada, la señora Beatriz Hermida, que es dueña de Artística Rigó. ¿Cómo te va, Beatriz? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, un placer enorme. Un placer enorme estar en Artes. Bueno, nosotros estamos encantados, aparte, bueno, que es una invitada especial en nuestro living, porque además quiero contar que esta Artística Rigó es la más antigua de Buenos Aires, ¿no? Así es. Así que es una artística muy, muy importante y reconocida. En realidad, como artística, es la más emblemática. Yo no quiero decir nada en contra de otras artísticas, pero en realidad estamos desde 1896 trabajando con el arte. Sin parar. Por supuesto, no estaba yo, siempre lo aclaro, porque eso es importante saberlo, pero siempre ligados al arte. Y por nuestra empresa han pasado los más grandes artistas, que no voy a nombrarlos, pero están. ¡Qué orgullo! Es un placer. La verdad es que sí. Es un placer y ver pasar las obras para enmarcar y las obras hechas con los materiales comprados en el local. Eso es increíble. Que usen los materiales, los artistas tan reconocidos, me parece increíble. Pero además, yo creo que lo más importante es el asesoramiento, porque uno, con todo el tiempo de trabajo llevado, lo que hace es saber y captar qué es lo que necesita el artista para plasmar su obra. Entonces uno no tiene el derecho de equivocarse en sugerirle tal o cual pincel o tal o cual pigmento. O qué material para expresar lo ese que quiere, punto. ¿No? Ese es el punto, porque pinturas vende cualquiera. El tema es cuando te preguntan, saber asesorar. Eso está bárbaro, porque aparte es, creo que en ninguna artística se suele asesorar tanto, ¿no? Cuando uno quiere lograr un material y ese asesoramiento que es como un mimo para un artista, ¿no? Me parece increíble. Sí, sí. Beatriz, contame, sobre Art Road, vos el año pasado creo que participaste, ¿no es cierto? Yo de Road quiero decir algo muy particular. Si muchos de los que me conocen saben que yo no acostumbro a participar en las muestras de distinto tipo que hay en Buenos Aires, que hay un montón a lo largo de todo el año. Es un montón. Yo no auspicio ni aparezco en ninguna muestra. ¿Por qué aparecí en esta? Porque me pareció que era una propuesta diferente y por una sola razón, porque los organizadores de Road tienen el mismo concepto y la misma idea que yo tengo respecto de los artistas plásticos. El importante es el artista plástico y me pareció que acá ya trasciende
el tema de una cuestión comercial, uh-huh, para darle un lugar a un artista plástico. Y además, con un criterio federal, donde yo he visto que vino gente de donde pidas del claro, país. Es como abrir un poco el espectro, ¿no? Claro. Y que pueda ingresar gente que no tiene por ahí la posibilidad, como gente de Campana o de esa zona que no tenía cerca. No, pero vino gente de Salta, ha venido gente de otras provincias, de Mendoza, de Entre Ríos, pero fue una gama tan importante de proyectos y de cosas que he visto. Es salir de como del centro, ¿no? Salir bueno, y buscar otros lugares. Esa es la idea, esa es la idea, porque acá se centraliza todo en Buenos Aires. Uh-huh. Esto sale de Buenos Aires y no solo eso, sino que además trae gente del interior. Y aparte viene con una idea importante de acompañar al artista, ¿no? Y esa es la idea. Digamos, darle mucho más prestigio. Por eso yo me uní a ellos, porque creo que así como yo creo que en una artística no se debe vender solo materiales, sino atender al artista desde otro lugar, en Art Road yo sentí eso, desde cómo fueron tratados los artistas, cómo fuimos tratados los auspiciantes, cómo fuimos recibidos, atendidos. El lugar es maravilloso. Es un sueño. Es un lugar maravilloso, uh-huh, es un paraíso para disfrutar. Estuvo todo tan bien organizado y tan bien digitada cada cosa, que yo es la primera vez que veo que en una muestra se le dice a los expositores, no sé cada cuánto, pero prácticamente cada hora, ¿necesitan algo? ¿Está todo bien? No, eso es maravilloso. No existe. Es la primera vez que lo he visto y con todo el orgullo digo, voy a volver a estar porque en este año. Porque hay otro sentido en la muestra, ¿no? El respeto. Tal cual. El respeto. Uh-huh. Entonces, si uno trabaja con respeto por el artista plástico, creo que eso se nota, se vio y se va a volver a ver. Buenísimo. Y este año vas a volver a estar, ¿no? Y vas a ser también el sponsor de Art Road. Vamos a ser también sponsors, pero no, Rigón, yo decidí que no se presente como se presentan las artísticas, llevando materiales para vender, porque digo, Rigón vende en Avenida de Mayo, estamos claro, ahí siempre. El ir a vender en una muestra me parece una falta de respeto. Entonces yo aprovecho este espacio para que mis artistas, clientes de toda la vida, y gente que sé que tiene muy buena obra, tenga un espacio para exponer. Entonces, buenísimo, todos los stands que yo tengo son para mis artistas. Que son, digamos, los clientes. Son mis clientes, que habituales. Yo veo obra terminada, obra maravillosa, que a veces tienen oportunidades de colgar y a veces no. Entonces, yo les doy los espacios para que cuelguen totalmente gratuito. Eso y es vale. Ellos muestran su obra y para mí me gratifica. Seguro, y aparte que hoy en día conseguir un espacio así sí, para un artista es bastante complicado, ¿no? Así que vos se lo das gratuitamente. Absolutamente. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado, lo vi, me pareció muy buena la obra que había también. Hay muy buenos artistas. ¿Y este año se presentarán los mismos artistas o tenés pensado otros? Yo tengo muchos. ¿Tenés muchos? Muchos, este año las paredes van a ser más. ¿El stand se agranda? El stand se agranda y queremos poner algunas otras cosas, además que, bueno, esas las tengo que armar todavía, no lo voy a contar, pero tengo muchos artistas, digamos, no me alcanzarían las paredes para colgarlas. ¿Y ponés? Tengo que hacer una selección. Claro, eso te iba a decir, ¿y buscas una temática? No, vas. No, lo que trato es que sean diferentes técnicas. Claro, que no sea bien todo, diferenciadas. Bien diferenciadas. El año pasado hubieron grabados, hubieron acuarelas, hubieron técnicas de collage, óleos, por supuesto, retrat, hubo todo. Entonces, ex libris también, que es una uh-huh, técnica maravillosa. Hubo de todo un poquito, o sea que yo lo que quiero es mostrar que desde un mismo punto pueden salir una cantidad de expresiones diferentes que, bueno, quiero que la gente lo vea. Buenísimo, Beatriz, la verdad que me encanta la propuesta. Esto aparte también, me siento como halagada también, en parte, este espacio que le brindás a los artistas. Vuelvo a insistir, no es fácil, no. A veces conseguir un lugar así y en ese lugar más, y en Art Road, bueno, más todavía aún. Y ¿sabes qué? Te voy a invitar a tomar un café con dale, unas ricas masitas que tenemos. ¿Tomamos café? ¿Eh? Dale. Y nos dale, vemos en nos vemos Art Road. En Art Road, ¿no? Obvio. Seguro. Seguro. Vamos, nos vemos. Gracias. Hasta luego.